Hola. Quiero hablar sobre tendencias, que como ustedes ven es lo mío. Y lo más importante es empezar por decir que para entender las tendencias tenemos que desarrollar una nueva forma de mirar, que es la forma en la que el surfista mira las olas. Así nosotros tenemos que mirar la realidad. No esperar a que la ola esté sobre nosotros, sino advertir señales, indicios, interpretar, y cuando llega esa ola, dejarnos llevar. Y entender el hoy pasa por entender lo que viene después. Y hoy estamos viviendo, creo que esto nadie lo duda, en una sociedad que está marcada por el consumo expansivo. Nunca hemos tenido más llenos los placares, nunca hemos tenido más llenas las agendas. Pero no solamente consumimos objetos, sino también consumimos experiencias. Estamos todo el tiempo recibiendo estímulos, mensajes, ofertas, propuestas, y nos es muy difícil elegir. Y nos vemos en un estrés que tiene que ver con el exceso de ruido ambiental, que nos está llevando gradualmente a que aparezca la tendencia a la saturación. ¿La saturación qué es? Es sentir que con todo no podemos, que no vamos a poder abarcarlo todo y que entonces vamos a tener que elegir, vamos a tener que depurar, y nos vamos dando cuenta de que muchas de las cosas que se nos ofrecen son chatarra. Empezamos a distinguir chatarra de alimento, empezamos a distinguir lo descartable, empezamos a apreciar la nobleza de los materiales de nuevo y empezamos a darnos cuenta de que muchas de las cosas valiosas que necesitamos las tenemos. Y es lo que pasa cuando nos reapropiamos de lo que ya teníamos. Empezamos a revalorizar y a entender que podemos reciclar, que podemos emprender proyectos como algunos que emprenden las ciudades como Nueva York, que en una vieja vía de tren abandonada hace un parque verde. Esto es un símbolo. Todos tenemos vías abandonadas y todos tenemos la posibilidad de hacer parques con esas vías. Y a esto es a lo que me refiero, que también pasa por el concepto de el compartir. ¿Qué quiere decir compartir? La economía del compartir tiene mucho que ver con no necesitamos ir en tres vehículos cuando en realidad en uno podemos economizar recursos y podemos economizar tiempo. No necesitamos tener todos la misma biblioteca porque podemos subir contenidos, otro puede bajarlos y todos nos enriquecemos, y eso es lo interesante de la tendencia. Sentimos que podemos compartir, en esto la red es muy importante, porque no perdemos, sino que todos ganamos compartiendo. ¿Y por qué compartimos? Porque nos estamos haciendo cada vez más conscientes del planeta. Nos estamos haciendo cada vez más conscientes de los recursos. Nos estamos incorporando la agenda verde. Los niños lo incorporan muchísimo. Nos damos cuenta de que tenemos que cuidar recursos, calidad de vida, nos hacemos sensibles al tema energético. Y de algún modo, esto es verdad que puede llevarnos también a una saturación. Porque no todo el discurso verde es creíble y porque no sentimos en todo el discurso que tiene que ver con lo ambiental que sea totalmente genuino. Entonces, nos ponemos más discriminativos, más selectivos y empezamos a entender que queremos lo genuino. Queremos lo genuino, queremos lo transparente y queremos lo auténtico. Y entonces empezamos también a entender el concepto de diversidad. Este próximo tiempo nos espera un tiempo en el que vamos cada vez más a ser aceptadores de que somos diferentes, tenemos estilos de vida diferentes, y esos estilos de vida y esas formas de ser, que las vamos a mostrar cada vez más de manera genuina,
no nos van a impedir ser queridos, aceptados, sino que por el contrario, se va generando una corriente que es mostrar, extremar lo que es mostrar la diferencia. Esto es el péndulo que se inclina para un lado, se inclina para el otro. Hoy y en este próximo tiempo, lo que queremos es mostrar que podemos ser como somos, que podemos ser queribles como somos, aceptados y respetados como somos. Este es un punto muy importante que tiene que ver, obviamente, con valores. Y los valores es otro de los temas interesantes en este momento, porque estamos en un tiempo de hablar de valores. Cada vez más estamos escuchando, y vamos a continuar escuchando en los próximos años, hablar sobre ética, hablar sobre integridad, hablar sobre esas cosas que nos preocupan, pero que en algún punto nos va a pasar también que nos vamos a encontrar con algo que podemos llamar el marketing de la ética. Es decir, nos vamos a encontrar con lo genuino y nos vamos a encontrar con algunas apreciaciones que vamos a distinguirlas y nos vamos a volver también más críticos. Y para terminar, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando que todos estamos siendo más conscientes de que el futuro no está garantizado. Huracanes, crisis que se suceden, cosas que pasan, no tenemos el futuro garantizado. ¿Y qué es lo que nos queda entonces? Vivir plenamente. Nos espera un tiempo en el que, en nuestra agenda, vivir va a ser uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Esto es todo y muchas gracias.